El día de hoy vamos a hacer un gabinete rústico para una lámpara LED. Lo vamos a hacer con el router. Vamos a reciclar 2x4 que es de una pallet o una tarima. Lo primero que vamos a hacer es cortarlo a la mitad y después cortarlo a la medida que tiene esta lámpara LED. Aquí ya lo cortamos en dos, entonces nada más vamos a ocupar la parte que nos va a servir y ya marcamos en donde va a entrar la lámpara. Entonces ahorita con el router vamos a ocupar esta broca que es de corte recto para hacer la ranura en donde va a entrar la lámpara. Bueno, aquí ya quedó la ranura donde va a entrar la lámpara. Entonces ahora le vamos a hacer una ranura aquí arriba, que es en donde vamos a ocultar el cable. Ahora, ya que está así, con las ranuras, estas esquinas vamos a redondearlas un poco con el router. Bueno, así es como queda con las esquinas redondeadas. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el gabinete o la lámpara rústica. Ahora lo que vamos a hacer con este círculo es hacer el soporte. Esto es lo que iría pegado al techo de la casa o a la losa. Yo lo voy a hacer redondo. Si tú no lo quieres hacer redondo, lo puedes hacer cuadrado y te va a funcionar exactamente igual. Yo voy a ocupar el router con esta broca que tiene Valero para duplicar el círculo que tengo aquí arriba, el cual voy a ocupar. Aquí ya tenemos el círculo, que va a ser la parte de arriba, y en este círculo es en donde vamos a poner esta solera, que con esta solera es con la que se sostienen las lámparas en el techo de la casa. Bueno, ya tenemos aquí nuestro círculo terminado, que esto es lo que va a ir pegado al techo de la recámara. Y también vamos a necesitar dos tubos de aluminio de 20 centímetros de largo y 5/16. Y dos varillas roscadas de 25 centímetros de 3/16 con cuatro tuercas y la solera para lámpara. Y ya que tenemos aquí todas nuestras piezas, vamos a empezar a armar nuestra lámpara. Así es como quedaría armada nuestra lámpara. Ahora ya lo único que falta es instalarla. Y finalmente, así es ya como queda nuestra lámpara instalada. Yo dejé la lámpara LED un poquito afuera del gabinete porque la necesito en un área con bastante iluminación. Si tú no requieres de tanta iluminación, lo que puedes hacer es hacer la ranura un poco más profunda y esconder por completo lo que es la lámpara LED. Si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias.